días, amigos pescadores. ¿Cómo les va? Hoy nos encontramos Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas. Parece increíble, después de tantos días de cuarentena, estar arriba de una lancha haciendo una nota en vivo. Pero bueno, la flexibilización que se dio permitió poder salir a pescar de nuevo acá en la provincia de Santa Fe y sobre todo Villa Cañas. Se habilitó la pesca para los pescadores locales, pescadores y guías locales por el momento, hay que aclarar eso, con los cuidados correspondientes, como es el uso de barbijo o tapaboca, que yo ahora me lo bajé un poquito para que me entiendan lo que hablo, el uso de alcohol en gel en la medida que se pueda, bueno, y distanciamiento social. Solo permiten tres pescadores por embarcación, y recalco, por el momento pescadores locales y guías locales, nada más. De a poco esperemos que esto se vaya flexibilizando con el correr de los días, con el correr de los meses. Así que bueno, vamos a testear un poco cómo está la laguna después de 3 meses de no visitarla, que nos tuvo esta cuarentena guardados a todos. Esperemos tener buena pesca, tenemos referencia de los chicos de los pesqueros que han estado probándola estos días, que hay muy buen pejerrey, muy buenos tamaños. Así que bueno, vamos a armar equipos, estamos preparando ya las cañas y esperemos tener buena pesca y buenas imágenes. Ya vamos a explicar después las líneas que vamos a usar y las cañas que estamos utilizando. En esta cuarentena no te quedes sin tu producto de pesca. Ingresa a www.freshear.com.ar. Arriba a la derecha vas a encontrar el link a Mercado Libre, donde podés obtener productos de pesca y camping con precios inmejorables. El producto llega rápido y seguro por Mercado Envíos y además podés pagarlo con todas las facilidades de Mercado Libre, tarjeta de crédito, Mercado Pagos o en efectivo. No te quedes con las ganas, visita www.freshear.com.ar y compra online. Ahora también podés comprar todos los productos en 12 cuotas sin intereses, sin moverte de tu casa. Muy sano, muy sano, mucha vitalidad, muy bien alimentado, así que bueno, realmente una satisfacción poder pescar estos peces. Vamos con más. Bueno, acá venimos con otra captura de Pepe, tamaño un poquito más chico, pero lindo, lindo pejerrey también. Interesante, bueno, bárbaro Pepe, vamos a seguir. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, estuvimos visitando Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea, después de casi 3 meses de no testear la laguna. Realmente la laguna se encuentra
en muy buenas condiciones, está muy, muy linda en cuanto a nivel de agua, si bien bajó un poco respecto al año pasado, pero mantiene un buen caudal, un buen nivel de agua. Hicimos una pesca, como están viendo en las imágenes, muy, muy linda, de muy buenos tamaños, muy buenos pejerreyes, así que el tamaño realmente nos sorprendió porque no pensamos encontrar el pescado tan grande en esta época del año que esté picando a flote. Utilizamos todas líneas de flote con bajadas de 30 a 40 centímetros. El día que nos tocó era un día bastante ventoso, como pueden ver en las imágenes, viento del este de 18, 19, 20 kilómetros y tuvimos ráfagas de hasta 35. Muy molesto, por cierto, cosa que también dificultó un poco la filmación y la toma de imágenes porque el agua por momentos se picaba, pegaba en la lancha, mojaba la filmadora, así que bueno, por eso a lo mejor no se han podido filmar todas las capturas que hemos obtenido en ese día. Pero bueno, realmente está muy muy linda la laguna, el pescado está espectacular. Hemos sacado matungo de kilo en esta oportunidad, hemos sacado de 800 gramos, de 700, de 600, bueno, habrán visto la calidad de pescado que hemos obtenido. La única salvedad que hay que hacer es que por el momento está habilitada solamente para pescadores locales y guías locales, debido a toda esta pandemia, así que bueno, esperemos que esto pronto se vaya flexibilizando un poco más y que comiencen a invitarla para la gente de la zona, gente mejor de Sur de Santa Fe, Departamento General López y quizás, no sé si será esta temporada, pero por la que viene para gente de las otras provincias. En Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, Casa de Pesca CR23 Pro Fishing. Vas a encontrar todo lo necesario para tu próxima salida de pesca. Cañas, riles, combos, indumentaria, equipos de pesca y un muy buen asesoramiento personalizado. Todo en un amplio y renovado showroom. Comunicate al teléfono 3462-567705 o visita Casa de Pesca CR23 en Belgrano 2037 Venado Tuerto. En Facebook, CR23 Pro Fishing. Te presentamos Murben Fishing Shop, donde vas a encontrar todo lo que necesitas en artículos de pesca y camping. Búscalos en las redes sociales como Murben Fishing Shop o si no, comunicate al teléfono 1553 17 40 60. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. Así que bueno, espero que disfruten de las imágenes, vean la calidad de pescado que tiene la laguna. Estuvimos en Pesquero Luis Robea, Laguna La Zoraida de Villa Cañas. Pescando Laguna La Zoraida, Villa Cañas. Después de la cuarentena arrancó la pesca espectacular.
acá que venimos con otro peje de Pepe. Vamos a ver qué pasa. Parece prometedor. Tamaños realmente sorprendentes, sorprendentes, una hermosura de pescado. Bueno, habíamos cortado ahí porque se le había enredado el copo en el ancla de capa. Miren qué pescado, a contraluz y todo, mirá. Pesca, Pepe, hoy. Espectacular. Muy buena pesca. Todo pescado parejo. Estamos volviendo a la ruta. Otro lindo ejemplar. Terminando la jornada, ya terminando la tarde, son casi las 4. Completando ya la cuota de pejerreyes, muy buena pesca, muy lindo día. Bueno, gente, final de la jornada. Realmente hemos tenido una jornada muy, muy linda, con muy buena pesca, muy buenas capturas. Ustedes lo habrán podido apreciar en las imágenes. El pescado que tiene la laguna realmente asombroso, todo buen tamaño. Recalcamos que todavía no está habilitada la pesca para todos, sino por el momento para los residentes acá de Villa Cañar, tanto sean guías como pescadores locales que deben tramitar también el permiso en la municipalidad. También en el caso nuestro, como medios de prensa, hemos tenido que tramitar el permiso municipal de pesca para poder ingresar a la laguna y realizar esta nota. Así que bueno, antes de despedirnos presentamos a Lobito, nuestra mascota que nos acompaña siempre en la jornada de pesca y a realizar estas notas. Esperemos que les haya gustado las imágenes, que hayan disfrutado, que les haya gustado el pescado que tiene la laguna y será hasta la próxima. El mejor combo para pesca de bycast lo encontrás en Casa de Pesca El Pez Gordo. Caña y reel Abu García Black Max. Págalo en 12 cuotas sin interés con un costo de 16.000 pesos, o si lo pagás en efectivo o con transferencia bancaria o mercado pago, 30% de descuento, es decir, 11.200 pesos. No te lo podés perder. Comunicate al 011-4253-2503 o al WhatsApp 1135-689148. La Peña de Alejandro te invita a su próxima salida de pesca a Villa Cañas temporada 2020 con el servicio Full Food. Traslado, desayuno, cena, embarcación tracker con guía y carnada. Y asistencia al viajero, salidas desde Microcentro, Ituzaingó o Liniers. Comunícate al teléfono 11-312-25-554 o por mail aeropesca@hotmail.com. Se viene el frío y en Payo vas a encontrar excelentes remeras térmicas de la mejor calidad, 100% poliéster. Esta tecnología transporta la humedad hacia el exterior de la prenda, manteniendo la piel seca y fresca para usarla todos los días. También excelentes buzos con cierres de micropolar y anti-peeling. Comunicate al 011-5761-5047 o al 011-66-077-172. En Facebook, Payo Argentina. Audio Jungle.
Hola amigos pescadores, ¿cómo están todos ustedes? Me voy presentando, soy Aldo Bigatón y me dicen el artesano. ¿Por qué? Porque aparte de pescar y hacer algunos videos, también fabricamos bollas de pesca para el pejerrey. Acá, a pedido de mi amigo Gabriel López, vamos mostrando algunas de las bollas antes de hacer la introducción a la pesca que realicemos este fin de semana junto a Rodrigo, mi hijo. Acá les voy a ir mostrando un poquito todo lo que hacemos, los distintos modelos, por ejemplo, bollas huevito con palito, les denominamos estas, unas bollas muy lindas para garetear en las distintas lagunas y también en el río de la Plata o en el río Uruguay, anda muy bien. También tenemos este otro modelito, una boya lágrima con canal, donde se pone la tanza para poder alargar o acortar el chicote mediante este dispositivo. También tenemos boyas chupetas de distintas medidas, por ejemplo acá tenemos una de 20 milímetros y acá tenemos una de 25 con canal y una boya así, le digo yo, con un dispositivo acá para poder alargar y acortar el chicote. Acá tenemos los guerrilleros, los palitos bigoteras, que tienen cuatro caras y bueno, distintas medidas para distintas ocasiones. Estos se pueden usar desde el río de la Plata hasta cualquier laguna o alguno de los diques de nuestra provincia. Acá tenemos boyas también de cuatro caras que andan muy bien, son muy efectivas. Tenemos balancing, el clásico balancing cordobés para nuestros diques y lagos. Acá tenemos una pequeña línea que la llamamos invisible, que también se utiliza para pescar en nuestros lagos. Y bueno, habría que probar en el lago, que todavía no lo he hecho eso, pero me imagino que tiene que andar muy bien. ¿Qué más le vamos a mostrar? Acá tenemos un bollín también, un huevito. Este lo utilizamos como primer bollín en la línea de dos boyas con punteros lastrados. Acá tenemos un puntero lastrado que se utiliza para pescar de costa o pescar anclado. Esto va armado así. Y tenemos distintas alternativas de bigoteras. Acá tenemos un huevito con doble palito. Esto anda muy bien también en el lago y en el río. Es muy efectivo. Y acá tenemos un clásico huevito bigote. Esto anda muy, muy, muy bien también. Es muy, muy efectivo donde se lo use. Acá tenemos otro palito bigotera. Acá tenemos otra bigotera que, como ustedes podrán apreciar, trabaja con dos anzuelos, uno en esta punta y otro anzuelo pasante que tiene este dispositivo de alambre que permite alejarlo de la boya para que no se enrede. Es otra de las alternativas también para garetear o pescar anclado, porque esta boya cometa tiene un cierto peso. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 57 71 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. Mortal, masa para pesca, fabricada con feromonas y atractantes que la hacen infalible en la pesca. Existen masas para pesca de pejerrey, boga, carpa y variada cazadora. Al tomar contacto con el agua, actúa como la ceba más infalible, abarcando una mayor zona de pesca. Teléfono 011-263-98743, Facebook Mortal Masa para Pesca. Pedila, no te vas a arrepentir. En Casa de Pesca La Boya vas a encontrar excelentes ofertas.
Visita su amplio showroom en Avenida Balbín 860 San Miguel o comunicate al teléfono 011-4451-6971. Podés también mandar un mail a laboya-pesca@hotmail.com o visitar su Facebook, Cristian Laboya. Nuevas mochilas camuflados importados, con espalda acolchada, cierres y costuras reforzados, resistente al agua, sistema MOL, material de nylon reforzado, múltiples compartimientos, espacio para notebook de 14 pulgadas, cinturón de ajuste en tórax, incluye correa de cintura, velcros para insignias y parches, capacidad de 40 litros. También excelentes gorras camufladas. Comunicate al 351-323-1747 o visita el Facebook Camuflados Importados. También mostramos una chupetona de mayor tamaño, también con el canal. Yo para mí las hago todas con el canal. Es más práctica y, como se dice acá, decimos nosotros los cordobeses, me gusta pescar a cara de perro, con la boya frena, no uso nunca tramposo, no me gusta, qué sé yo, pienso que hay que darle una oportunidad al bicho también, si pico y no lo clavas, bueno, que siga reproduciendo, y si no, bueno, a veces ganan ellos, a veces ganamos nosotros, esto es así. Acá tenemos otra chupetita de 20 milímetros, para cuando el pescado está muy remolón para pescar, anda muy bien. Se fabrican en distintos colores y tamaños, que van desde los 20 milímetros hasta los 40 se pueden hacer. Acá tenemos una boya cargada, que trabaja parada para lanzar de costa o pescando embarcado, anclado. Es muy efectiva también esta, porque apenas la tocan se hunde. ¿Qué más nos queda por mostrar? Acá tenemos la clásica línea de vuelo, que es para nuestros diques, y también en Chasico anda muy bien. Esto es muy efectivo hoy en día, prácticamente acá en la provincia de Córdoba se usa más que el balance. Acá tenemos un paternoster para Chasico reforzado, con boya más grande, y bueno, también con dispositivos anti-enredo, que están todos hechos en alambre de acero quirúrgico de la más alta calidad, para que no tengan el problema que no se rompan ni se oxiden por la acción de la salinidad del agua. Esto es también es muy 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 práctico y muy efectivo. Por ahí hay videos también que lo hizo el amigo Gabriel López pescando en Chasico, y bueno, es un equipo muy efectivo para Chasico y nuestros lagos cuando se trata de pescar abajo. Y acá tenemos unos huevitos alargados también, que andan muy bien en el río de la Plata y en el río Uruguay. Estas son las boyas preferidas de mi amigo y guía Gustavo Ramón de Paranacito. Él, la verdad, que les hace rendir una barbaridad a estas boyas. Pesca siempre con esto, porque le son equipos muy muy efectivos. Y ahora, por último, ya vamos entrando en lo que fue la pesca de este fin de semana. Acá les voy a mostrar lo que es los equipos que utilizamos con Rodri, que consiste en un bollón lastrado de 30 gramos y un huevito con cana, que también permite regular la profundidad del anzuelo, porque este fin de semana se pescaba bastante abajo, alrededor de un metro, así que bueno, este es uno de los equipitos más efectivo. Y acá tenemos otro tipo de puntera, más liviana, un poco más chica, así que tenemos las distintas alternativas para que la pesca no falle. Así que este es un equipo muy recomendable para pescar en los distintos lagos y lagunas de costa o anclado. En Chasico también, en ese mismo video del amigo Gabriel, ustedes verán la forma que se pescaba con un equipo similar a este, o este puede haber sido, porque ya tiene unas cuantas pescas arriba.
Acá tenemos una linita de vuelo con una boya trompito, también muy efectiva para el pescadito chico de nuestras lagunas. Esto anda muy bien, está todo probado, yo lo hago para mí, después bueno, si anda bien, hasta que no anda bien no lo dejamos de modificar y bueno, la hora es el punto de rendimiento óptico de todo esto. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta introducción de lo que hacemos por acá, por Laguna Larga, provincia de Córdoba, y ahora vamos a la pesca en sí. Les comento que es una cava donde estuvimos pescando con Rodrigo, que efectuó la empresa que construyó la autopista de Córdoba a Rosario, y bueno, por las napas de agua se llenaron con agua, y la gente dueña del campo procedieron a sembrar con pejerrey, y por suerte tenemos acceso a cada una de ellas por la amistad que nos une con los dueños del campo. Siempre los jodemos para ir a pescar o a probar los equipos, ¿no? Porque son pescados muy difíciles de pescar y bueno, ahí uno se da cuenta si el equipo rinde o no rinde. Les comento que acá en Córdoba se permite trasladarse dentro del departamento, se puede ir a pescar, se permiten reuniones de 10 personas, así que bueno, los muchachos disfrutaron de un asadito ahí en la vela. Una pesca muy difícil, muy entretenida. Pescamos con camarón crudo, con lombriz colorada, con moja rachata y también con el clásico guille. Son las carnaditas que más rindieron. No fue muy buena este fin de semana la pesca, pero bueno, junto a Rodrigo, unos cuantos le robamos ahí el acá. Es una pesca, la verdad, que muy linda, que uno ahí tiene que afinar bien las muñecas para poderlo sacar los pescados. Y como bueno, ya les reiteré anteriormente, los dos utilizamos una línea, yo utilicé esta y Rodrigo utilizo otra línea igual que esta para efecto de la pesca, que ustedes las van a ver ahí en el video.
Caña utilizamos de 3,60 m con multifilamento. En el caso de Rodri, un Silpen. En mi caso, un Shimano 2500. Un Stradic 6. Y bueno, las líneas ya ustedes la conocen. La pesca fue muy, muy entretenida y unos cuantos salieron. Y bueno, un gusto también compartir este video con todos. Saludo, un fuerte abrazo a todos y bueno, muchas gracias por la atención y en especial agradecerle al amigo Gabriel López por esta oportunidad que me da de tanto demostrar mis equipos como el otro hobby que uno tiene de hacer algunos videos de pesca que los guardamos con mucho cariño, por supuesto. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, Adrián, se viene la temporada de pejerrey. Así es. Y bueno, en Edunor tenemos variedad. Sí, ya arrancamos con toda la variedad de la marca Surfish. Como podés ver, Cronus, 430, 4 metros. Tenés las Dark Water, bueno, infinidad de modelos de Surfish, tanto como de Waterdo, tanto de la línea Bando, la Tanager Mitchell todavía hay. Pero acá en Edunor, con 60 y pico de años de trayectoria, podés conseguir lo que vos querés. Para todos los que vienen acá al centro de Monte Grande, tenemos estacionamiento gratuito. Vicente López 144. Quinto Super Bingo del Pescador. 38 lanchas, sorteos diarios, semanales y mensuales. Sorteo final, 4 de abril de 2020 en Puerto Gaboto, Santa Fe. Comunicate gratis al 0800-888-0030. Envíanos tu WhatsApp al 3464-5062-86. Búscanos en Facebook, Super Bingo del Pescador Oficial. Seguimos creciendo, seguimos cumpliendo sueños. Masa para pesca fabricada con feromonas y atractantes que la hacen irresistible para la pesca. También líquido atractante con feromonas para pesca de bogas, carpas, variada de río y de mar, variada cazadora, pejerrey y ceba para pejerreyes. Comunicate en Buenos Aires con Mario Bañasco al 011-2639-8743 o en Santa Fe a Raquel Vieira 0342-1542-14600. En Facebook,
masa para pesca mortal. Si querés pescar pejerreyes grandes, Rubén Lezano te espera en la Salada Grande de Madariaga. Salida de pesca todos los días con embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al 227-539-566 o visita el Facebook Rubén Lezano. Ya hay unos 5 o 6 kayak ahí atacando el pocito. Vamos a ver qué tal el resultado. Voy a pasar a dar un saludo ahí. De paso, alguna toma puedo hacer. Pero yo posiblemente me vaya unos 100 metros más a la costa. No tan adentro. Igual están ahí nomás, están 250 metros más o menos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, amigos, se puede decir que una jornada. Estoy teniendo maravillosa de pesca a 200 metros de la costa, 250, pongámosle, un poquito más lejos que donde fui la anterior salida, la semana pasada. Y bueno, estoy utilizando el invento del jig con anzuelo, también la gomita con jig. No saben el resultado que da esto para la pescadilla. Esta va a ser la última entrada del mes.
es esta una palometa. Cuando venía subiendo me agarró el jig. Esto tiene que ser una palometa o algo porque me agarró el jig cuando venía subiendo el aparejo. O una anchoa. Pero para mí una palometa como pelea. Ay, me agarró la otra pared. Mirá. Para mí es una palometa. Atacó justo, justo cuando venía subiendo el jig. Corrió, corrió, pero fuerte, ¿eh? Miren, miren cómo llega. Para mí es una palometa. Muy rápido. Miren, miren cómo pelea. Palometón. A ver, si deja ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Algo rápido. Lento, pique, que no se deja ver, que no se deja ver todavía. Ahí está. Sí, evidentemente era una palometa. Cuando subí, viste, es clásica la palometa. Claro. No tenía carnada en el jig. La agarró el jig, bien. Linda palometa. Real, ¿eh? ¿De qué palometa? Hermosa palometa. Hermosa palometa. ¿Cómo corren, eh? Qué lindo. Mira qué linda palometa. Qué linda pelea que ofrecen, eh. Les presentamos la amplia gama de remeras Nuevo Milenio. Las remeras de caza y pesca Nuevo Milenio tienen secado rápido, anti manchas y anti arrugas. Las buscarla vía web en www.nuevomilenioweb.com. En zona norte del Río de la Plata, pesca junto al guía Julio Alquézar, de Doctor. Salida de pesca desde San Fernando a la zona de Delta, Playa Honda o Martín García. Embarcación de 8 metros de eslora, equipada full full. Comunicate al teléfono 15 57 51 57 76 o al 4502 8612. En Facebook, búscalo como guía de pesca de Doctor. El guía En Mar del Plata, pesca la gran variada de altura junto a la empresa Aquafish. Comunicate al teléfono 54 223 15 4001 335 o al 54 223 15 400 813. En Facebook, Aquafish. O le iba a mostrar, mejor dicho, cómo hago las tuercas con inserto. Las puedo hacer con aluminio o con acrílico. Esto tiene puesto un inserto, ¿eh?
El inserto es una tuerca. ¿Sí? Puede ser una tuerca, puede ser una varilla roscada de aluminio. Pero bueno, en este caso vamos a hacer con una tuerca. El procedimiento de hacerla con el acrílico y el aluminio es exactamente lo mismo. Agarramos el aluminio, marcamos la medida, la ponemos en la morsa y lo cortamos lo más recto posible. Tienen que pararse bien recto y cortar muy despacio para que salga lo más parejo posible. Quedaría así. Entonces, para que quede más liso, se lo pasa en una lija, en algo plano, y se lo pinta con un fibrón de rojo, donde vamos a hacer. Tomamos la medida con el calibre. Esto tiene 19, la mitad, y hacemos marcas. Una vez que está hecho el centro, agarramos un punto, lo ponemos con cuidado y vamos golpeando despacito hasta que vemos que queda bien en el centro. Después, para comparar si quedó bien o no, agarran un compás de los chicos, de cualquiera, ¿eh? Y van comparando que queda bien. Una vez que hacemos este trabajo, ya está listo para ponerlo en la agujereadora. En la agujereadora vamos a necesitar tres mechas. Una chiquita para centrar, esta que es el diámetro del eje, que va a ser pasante, y esta que va a ser donde van, es la medida de la tuerca que vamos a poner. Yo la marqué a la mecha, como se ven, porque yo pienso agujerear hasta acá y no más. Entonces agarramos, una vez que presentamos todo acá, buscamos una escuadra, algo que tenga bien escuadra, y buscamos que esté en escuadra. Una vez que está en escuadra, sujetamos toda la máquina, la bajamos y vemos que calza perfecta la mecha. Una vez que calzó, se apoyan y la prenden para que no se le mueva la mecha. Una vez que hicieron un agujero, supóngale 5 milímetros, 10 milímetros, levantan y empiezan a cambiar. Primero esta, la del eje, y después la que va a entrar a la tuerca. ¿Sí? Lo sacan de ahí y lo traen a una piedra. Y ahora les voy a mostrar cómo yo hice esta ranura. La agarré en una moladora. Acá se nota que todavía está el aluminio. Y con el filo del aluminio apoyado acá, se le hace la ranura, una, dos, las que ustedes quieran. En este momento la tengo sin la protección porque la desarmé para pintarla, pero bueno, es así como la fui haciendo. Entonces llego, para verla terminada, le pongo el inserto y para apretarlo lo agarro en la morsa y voy ajustando la morsa para que ajuste y calce perfecta la tuerca. Si pueden hacer un poquito más grande, que es mucho más peligroso, pueden hacerse un poquito más grande para que quede algo así y la tuerca entre más adentro y va a apretar mejor. O si no, hay que poner una arandela de suplemento. Entonces, una vez que ponemos la tuerca, tienen que tener mucho cuidado porque hay un problema con el acrílico. Si no miden bien, pasa esto, se raja, no sirve más, porque cuando hagan fuerza se le va a salir. Yo he hecho con macho, porque tengo el macho para hacer rosca. Bueno, quedan perfectas, ajustan bien, quedan lindas. Y muchos me preguntan si se las vendo. No las vendo realmente porque tienen un... A mí no me gusta este trabajo. Lo hago porque, bueno, si alguien lo quiere hacer. Y le va a salir barato. ¿Entienden? Porque para hacerla tienen que llevarla a un tornero que hacen estos trabajos. Yo te lo hice en un torno y quiero que lo vean, porque cuál es la diferencia. Por eso es que estas son más caras. Y bueno, esta la hace uno y si sale un poquito doblada o no, está bien, no pasaría nada, ¿eh? Y ahí lo presentamos, ¿eh? Así como queda. Este es un 6005. Estoy haciendo un trabajo y bueno, y estoy diseñando una palanca media heavy. ¿Sí? Y pueden hacer para el Bacota. Esta la hice ayer, que también anda bien. Ajustan bien. Hay muchos modelos de tuercas. Cuanto más avanzada, por supuesto, es más caro. Y con respecto a esto, bueno, un tornero
para hacer una tuerca así no vale como hacer una tuerca de acrílico, ¿eh? Estas son tuercas que las hago yo también en un torno, que cuando vuelva a la fábrica demostraré cómo lo hago en el torno. Después le pongo una moneda como para que darle una vista, hacerle algo diferente, un adorno, la pueden pintar. Y esta agarra muy bien, esta tiene 20 y agarra muy bien, ajustan bien, es útil. Acá hay varios modelos. Otra cosa que quería mostrarle, acá hay tuercas. Porque me preguntaron, sí, pero ¿y las tuercas? Y las tuercas se compran en una bulonera. Acá hay más tuercas. Hay de bronce, hay de hierro, de otro material. Las de hierro...